Básicamente la idea es contribuir a la discusión que se está dando a nivel del país de ayornamiento del actual sistema de clasificación y tipificación de reses. Ya salió una resolución en ese camino y esto es una contribución, escuchando las experiencias de los países más avanzados, de cómo podemos alimentar toda esta información y esa experiencia a nuestro sistema para que realmente sea útil en toda la cadena, en el uso en toda la cadena de comercialización de la carne vacuna.